Saludo muy especial. Yo soy Juan Pablo y les doy la bienvenida a nuestra clase de Pilates. Hoy tenemos una práctica para todo el cuerpo. Y vamos a trabajar como tal nuestra postura y la alineación de la columna vertebral. Ten a la mano una toalla, buena hidratación y un espacio muy cómodo en que te puedas mover. Iniciamos sentados. Ubica tus piernas flexionadas y lleva los glúteos un poco más atrás. Desde dicha postura, alarga el tronco. Esta primera parte es solo respirar. Inhala profundo por tu nariz. Y libera todo el aire por la boca. Hazlo tres veces igual. Inhala. Y exhala con suavidad. Ahora ten en cuenta esto. El aire entra y alargas el tronco. El aire sale y creces más, aumenta la estatura. Una última vez. Y exhala, estamos listos para comenzar. Primer movimiento de hoy. Toma aire, levanta el pecho y el mentón. Cuando lo sueltas, vas atrás, sin que los dedos se levanten del pecho. Repítelo tres veces igual. Arriba, con la inhalación. Atrás, al exhalar. Vamos dos veces. Exhalas. Perfecto. Última. Y en esta te quedas un momento. Mentón cerca al pecho. Relaja el cuello. Relaja el rostro. Observa qué tanto puedes bajar sin soltar las piernas ni levantar los dedos del suelo. Inhala y exhala vuelta. Muy bien. Piernas extendidas. Para descansar esa zona, saca los pies del mat y los glúteos un poco más atrás. Antes de bajar, toma aire y al soltar los pedorras hacia adelante. Primer estiramiento de hoy. Vamos a hacerlo sin forzar, sin maltratar. Simplemente siente el peso del tronco ayudándote a bajar. Mantienes abdomen adentro y relajas el cuello. Luego, con tus dos brazos, abarcas tu pierna derecha. Y si puedes, lleva la frente hacia la rodilla. Siente cómo descomprime toda esa carga que acumulamos atrás. Y luego la torsión. Esta es mi pierna derecha. El brazo izquierdo. Arriba. Abre esa cavidad. Intenta que los hombros queden uno encima del otro. Inhala. Y exhala para cambiar. Vamos por el otro lado. Primer parte. Echa esa rodilla. Zona abdominal activa. Respira. Siguiente parte. Brazo contrario. Arriba. Intentas alinear con el hombro que está abajo. Y si puedes incluso más, acompañas con la mirada. Inhala grande. Exhala, vuelves. Brazos por el centro. Y te vuelves a desenrollar. Piernas juntas. Ambas manos atrás. Y ahora abres el pecho. Otra postura. Es un arco. Solo quienes puedan practicar esta parte. Cinco veces arriba. Suelto el aire. Inhala abajo. Exhala, subes. Nuevamente los dedos de los pies se quieren apoyar. Vamos, últimas dos. Y exhala bien. Y en la última sostienes. Te quedas un momento. Respira. Mira al frente, hacia arriba o hacia atrás. O si te cuesta, hazlo con las rodillas flexionadas. Pero en esta versión, eleva más la cadera. E inhala profundo. Y al exhalar vuelves. Abraza las piernas
una especie de postura fetal y lleva la frente hacia tus rodillas. Muy bien. Siguiente secuencia. Empezamos en la posición del gato. 6 puntos apoyados. Manos, rodillas y pies. Si te molestan las rodillas, busca una almohada o un cojín o incluso dobla el mat si sientes que es necesario. Inhalo, contraigo el abdomen, mentón al pecho. Exhalo, salgo y si puedo miro hacia arriba. 3 veces también. Inhala profundo. Exhala lento. Vamos, siente la forma que le das a la espalda, tu columna vertebral. Especial ejercicio si has dormido mal o si estamos cansados. Podemos practicarlo en cualquier momento. Perfecto. Ahora, abdomen adentro y el tronco neutro con la horizontal. Vas a relajar los pies, observa la diferencia y extiende la pierna derecha atrás y arriba. Variaciones. Trabajar con las dos manos apoyadas. Variación. El brazo puesto en la mejilla. Entonces, si te molesta el apoyo, mantén el brazo abajo. Si desde acá puedes continuar. 5 veces. Toma aire y exhala. Codo y rodilla. Vamos, 4 más. Inhala y exhala al cerrar. Variación solo la pierna. Y al exhalar traigo rodilla al pecho. Vamos, 2 últimas. Y exhalo al cerrar. Y la del final, muy atentos, porque ahora va a ser distinto. Ese codo se acerca y queda junto a la costilla. Mientras tanto la pierna se va a abrir al lateral. 5 veces también. Inhala, alinea y exhala. Vamos, 4. Y exhalas. 3. Y exhalas. Recuerda, variación. Solo la pierna. Y para la última, sostenido. Trata de que tu pierna esté a la altura de los hombros y el codo esté cerca de las costillas. Inhalo y exhalo. Descargo solo el brazo. Ahora atentos. Lado contrario apoyado. Descansa la mano que está cansada. El hombro, la zona del cuello. Esa pierna derecha, sí, es la misma. Inhala profundo y al exhalar acerco al tríceps o al codo. 5 veces también. Tomo aire y al exhalar cierro. Vamos, 4. Estira bastante y exhala, cierra. 3. Una sonrisa. Dibuja en ese rostro y siente la musculatura que activas. Y exhala. Y ahora la última, escuchamos. Nos vamos a quedar inhalando, junto las rodillas y al exhalar vuelvo a separar. Vamos, 5. Y exhala. 4. Y exhala. 3. Y exhala. 2. Exhala. Y en la última te quedas. Vamos, respira. Inhala profundo. Y al exhalar, desarmamos. Vamos con ese brazo derecho. Arriba, como hace un rato. Mira tus brazos en misma línea. Inhala grande. Y al exhalar, apoya. Codo derecho. Si puedes el hombro. O si puedes la oreja. Esta es la recuperación activa. Intenta relajar. Inhala y exhala para regresar. Muy bien. Antes de hacer todo por el otro lado, hombros, círculos, caderas por cada lado, o como lo hicimos al inicio, el tronco hacia arriba y hacia abajo.
las veces que quieras. Muy bien, continuamos. Última parte con apoyo de las rodillas, por si esto te molesta, regula. Suelta los pies. Extiende la izquierda. Variación, las dos manos abajo. Variación, brazo derecho, mejilla. Lados contrarios. Inhala profundo. Y exhala cerrando. 5 veces. Inhala. Y exhala. Variación, solo pierna. Y exhala rodilla al pecho. Vamos, dos más. Exhala y cerrando. Y la última, sostengo. Me quedo un momento. Relajo el cuello y activo el abdomen. Muy bien. Ahora, el codo se acerca a la costilla y la pierna se separa, se va al lateral. 5 veces. Tomo aire y exhalo. Vamos, 4 más. Y exhalo. Suelto el aire y abro afuera. Y exhalo. Vamos, 3. El sonido indica la salida del aire. Y en el último me quedo. Sostengo. Abdomen adentro. Codo cerca. Y alargo el cuello. Inhalo. Y exhalo. Descansito. Ahora, la misma pierna, pero con el antebrazo derecho apoyado. Lados contrarios. Toma aire. Y exhalo. Acerca el codo. 5 iguales. Tira. Y luego acerca. ¿Cómo respira? Inhala, alarga. Al exhalar, cierra. 3. Y exhala. Vamos, 2. Y exhala. Y en la última, recuerda, te quedas. Sosténlo. Y ahora para cerrar, toma aire con tus rodillas. Y al exhalar, arriba. Vamos, 4 iguales. Y exhalo. Vamos. 2. Y en la última me quedo. Respiro. Controlo. Neutralizo desde el codo. Y finalmente desarmo. Musculatura estabilizadora de tus piernas. Vamos, brazo izquierdo, el que está fatigado. Arriba toma aire, una misma línea con el que tienes abajo. Y luego exhalo, apoyo el codo, si puedo el hombro, incluso si puedo la cabeza. Respira acá, sintiendo todo ese estiramiento. Muy bien, desarma. Lentamente y te vuelves a sentar. Lista nuestra secuencia. En esta parte nos podemos hidratar o secarnos el sudor si estamos bastante sudados. Vamos a comenzar una secuencia para el abdomen. Vamos, piernas al frente, completamente extendidas, glúteos atrás. Cuando bajes, tu cabeza quede sobre el mat o tu toalla. La idea, roll down, vértebra por vértebra, en cámara lenta. Toma aire, comienzas a bajar y cuando exhalas, vuelves a la postura inicial. Cuesta, te puedes ayudar con las manos o flexionando las rodillas. Ahora, inhala. Vamos, una vértebra a la vez atrás. Y exhala, mientras el pecho. Eso ayuda. Y te vuelves a sentar. Vamos, última vez de esta forma. Inhala atrás. Y exhala arriba. Super. Ahora, el reto. Vamos a bajar y nos quedamos en la mitad. Veamos si podemos al menos controlarlo un momento. Relajo el cuello, llevo abdomen adentro y luego codos al suelo.
y seguimos en la posición en la que estábamos, simplemente antebrazos apoyados, pierna derecha flexionada arriba, flexionada y al centro. Esa flexión es al lateral, izquierda, flex, extiendo, flex y regreso. Repito, flex, extiende, flex y al centro. Última vez, eso es, y arriba, al lado y al centro. Recuerda, postura inicial y terminal de bajar. Toma aire mientras lo haces y al exhalar vamos hacia arriba. El ejercicio completo. Inhala al frente. Exhala una línea. Inhala atrás. Y al exhalar, vuelves. Última vez. Al frente. Toma aire. Y exhala la línea. Baja solo hasta la mitad. Eso es. En mi caso es hasta acá. Relaja cuello y vuelves con los antebrazos atrás. Una pierna al lado, arriba, al lado y al centro. ¿Cómo respira? Toma aire, suéltalo, inhala de nuevo y exhala lento. Última vez cada pierna individual y exhala. Y exhala. Vamos a ver cómo nos va con las dos a la vez. Es de mucho control y estabilidad. Preparados. Hombros atrás, cuello alargado. Toma aire. Libéralo. Inhala. Y al centro. Reto a los que puedan hacerlo sin que los pies toquen el piso. Toma aire. Suelta. Inhala. Y exhala. Dos últimas. Centro. Al techo. Al centro. Y al frente sin descargar. Una más. Flex. Arriba. Flex. Y al centro. En esta me voy a quedar. Entonces, abdomen adentro. Si puedo, suelto brazos y apoyo la zona lumbar. O apoyo las piernas si veo que es demasiado intenso. Veamos. Cinco. Relaja cuello, 4, vamos, 3, 2 y 1, baja lento y te das un abrazo, vamos, sujeta las piernas y te mueves por los dos lados, sigo respirando, muy bien, ahora, para nuestra siguiente secuencia, pies al ancho de las caderas y vamos con las manos por detrás. Toma aire y al exhalar sube la cabeza, mantén codos abiertos y mentón lejos del pecho. Vamos dos veces y exhala arriba. Vamos atrás y arriba. Ahora escucha esto, apoya firme tu pie derecho y libera la izquierda. Entonces, con la mano izquierda vas a empujar esa rodilla y con esa rodilla vas a empujar tu mano. Entonces vas a encontrar las contrafuerzas. Intenta relajarte arriba y sobre todo respirar muy natural. Ayúdate con este brazo a estabilizar. Aquí comienza todo. Inhala grande y exhala cierra. Deja pierna y brazo firmes y baja solo la cabeza. Atrás toma aire y al exhalar subes y repites 4 veces. Inhala atrás y exhala el centro. Inhala atrás y exhala vuelta. Vamos, 3 veces. Y exhala. Inhala y exhala. 2 más. Eso es, la mirada al frente. Y luego arriba. Y exhala. Última vez. Y exhala. Y luego atrás.
bien. Ahora, pulso, cortitos. Vamos, 10, 9, respira, 8, 7, 6, 5, siéntelo, 4, 3, 2 y 1. Sigue empujando la mano con la rodilla y descansa. Vamos a movernos por los lados para liberar la zona que esté tensa. Y nos preparamos para volver a empezar. Bien separados, manos detrás. Inhala. Y al exhalar, sube. Lo vas a disfrutar. Dos veces. Y exhala arriba. Y la última. Sostengo. Entonces la clave es poder respirar. Abro brazos, alejo un poco el mentón, pero mantengo la mirada al frente. Ahora las piernas. Apoya el izquierdo firme y levanta derecha esta vez. Con tu mano derecha empujas y con tu pierna también. Sencillo, el ombligo se sumerge, se va hacia adentro. 5 veces esto. Inhalo. Exhalo. Atrás inhalo. Abre y exhala. Vamos, 4. Y exhala. Atrás. Y vuelve. 3. Y exhala. Atrás. Recuerda que estas dos se quedan fuera. Vamos, 2. Y exhala. Y atrás. Y vuelve. Y la última vez. Y exhala. Y atrás. Y vuelve. Cortitas, 10 veces. 1, exhala, 2, 3, 4, 5, 6, empuja la pierna, 7, 8, 9 y 10. Descarga suavemente y muévete por ambos lados. Recupérate. Perfecto. Ahora escuchamos. Mira lo que hago con las manos. Dedo índice y dedo pulgar ubicados en la parte del sacro para que no se quede la parte, la zona lumbar. Ahora las piernas arriba. Vamos, piernas arriba. Yo levanto la cabeza para poderles hablar, pero la puedes dejar apoyar. Entonces, sencillo, hasta la mitad. Toma aire, diagonal. Suéltalo para abrir y cerrar. Nuevamente. Inhala y exhala. Variación. Apoya tu cabeza. 3 más. Ahí. Y suelta. Vamos, 2 más. Y exhala. Y la última, como la quieras trabajar. Eso es. Ahora escucha. Te duermes. Inhalas abriendo. Al exhalar juntas y vuelves a levantar. Menos es más. Si quieres lo haces corto. Abres, esta vez bastante. Cuando digo corto es hasta la diagonal. Y vuelves a elevar. Últimas 3. Inhala. Y al exhalar subes con control. Inhala. Y exhala para subir. Y la última. Abro, cierro y levanto. Finalmente, libero mis brazos, abro y cierro mis piernas. Eso es, crisscross. Ahora, cuello relajado, mira por los lados, si es necesario. Vas a bajar solo hasta la mitad. Y desde la mitad, vuelves a levantar. Eso es. Si no hay molestia lumbar, bajas casi hasta el piso y levantas suavemente igual. Últimas 2. Toma aire, todo el recorrido por abajo. Y lo sueltas subiendo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Descansa ya. Apoya pies y vuelve por cada lado. Respira. Última parte boca arriba.
contrapostura. Apoya manos firmes, pies paralelos entre sí, el medio puente. Inhala subiendo, abre pecho. Exhala al bajar. Vamos 4 veces. Arriba, toma aire. Exhala suavemente. Vamos. Derecho. Ayúdate con los brazos firmes. Exhala suave. Vamos, 2. Exhala. Y la última. Sostienes. Te quedas un momento. Aleja el mentón del pecho y escoge manos o no. Las escápulas se enganchan. Solo los talones. Arriba, al aire entra. Al exhalar baja sin golpear. Mantén la pelvis en el aire. Vamos, 8. Al exhalar sube 7. Siente el trabajo de la pantorrilla. 6. Y del tobillo. 5. Vamos, 4. Más alto si puedes. 3. 2. Y me quedo. Sostengo. Si puedo, flexiono codos o los levanto. Y vamos a la parte final. Inhala atrás y exhala al centro. Ahora con movimiento. Inhala atrás y al exhalar sube talones y caderas. Vamos 4 igual. Inhala y exhala. Vamos 3 veces. Bajo suave. Y luego subo fuerte. 2. Y exhala. Y la última. Me quedo arriba. Parte final. Acostados. Tus rodillas y tus brazos se abren. Y se cierran. Sin que la pelvis baje. Vamos 5 veces. Abro. Y cierra. Abre y cierra. 3. Y exhala. 2. Y exhala. Última. Y me quedo. Recuerda los pulsos. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Otra vez 2. Y 1. Ahora, abraza piernas y muévete hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, donde no disfrutes más. Y continuamos. Hombros libres. Vamos a trabajar ahora los lados. Inicia nuestra secuencia. Presta mucha atención a los ángulos y a las opciones. Primer momento. Acostados lateralmente. Este brazo me ayuda a dar estabilidad. Eso te evita caerte por los lados. Ahora tus piernas, que están juntas y no en la línea del cuerpo, las vas a sacar. Fíjate en mi mano, están un poco más adelante. Tomo aire y al soltarlo, elevo. De esta son 8. Vamos. Al exhalar subo 7. Respira. 6. 5. 4. 3. Ya se siente. 2. Y me quedo arriba. Sostengo. Ahora solo la pierna va. 8. Toca y cierra. 7. 6. 5. 4. 3. 2 y 1, toma y al exhalar vuelves, flexiona las rodillas y cambia el apoyo del hombro, del brazo, ahora con la mano. Variación, palma en el piso o en la cresta ideal. Entonces, si ves que puedes profundizar, ir avanzando, trabajas acá. Si ves que te mueves por los lados, vuelves a esto. Eleva solo los pies. Veamos qué tal. Pies arriba, ya se siente el trabajo acá. Vamos a hacer la concha de clown.
Inhala al abrir. Exhala al cerrar. Sin mover los pies del lugar. 8 igual. Y exhala. Variación. Y exhala. O variación. Eso es. Busca siempre la comodidad. Pero intenta retarte. A las últimas 3. Y exhala. 2. Y ahora te quedas. Escucha. Manos atrás o mano en el piso. Inhala grande y exhala y estira. Flex, cierra, abres y extiendes. Entonces encuentra tu propia versión. Pero la idea es que estire la pierna y descomprimas. Inhala, exhala, inhala y exhala. Vamos, últimas 2. Y exhala. Arriba. Flex. Y ahora para el final, te quedas. Sosténlo. Respira. Inhala profundo. Y al exhalar vuelves. Junta las rodillas. Ahora escucha. Abre. Cierra, separa pies. Junta pies. Junta rodillas, junta pies. Y vamos, 5. Eso es. 4. 3. Separa los pies. 2. Y la última. Muy bien. Descansamos con un pequeñito masaje. Levántate lentamente y manda las piernas para el otro lado. Volvemos a empezar. Veamos qué tal este lado. Primer parte, con tus brazos apoyados, las dos manos. Y las piernas están en la línea del cuerpo, se salen un poco hacia adelante. 8 veces todo. Inhalo y al exhalar, levanto. Vamos, 7. Y exhala, 6. Ayúdate con los brazos, 5. 4, 3, 2, y sostengo, me quedo, la pierna abajo, 8, 7, respira, 6, 5, 4, 3, 2, y me quedo respirando, inhala grande, y al exhalar bajamos. Cambia, flexiona rodillas y apoya más alta tu cabeza. Puedes continuar en esta o a variar ya en la cresta ilíaca. Inicia levantando los pies. Ya aquí siente la activación que se da al hacer esto. Toda la zona oblicua y lateral. Inhala, separa rodillas. Exhala, cierras. Clavo. Vamos, grande. Cuando hago la fuerza, al soltar el aire, inhala y exhala, vamos, y exhala, vamos, 3 más, mantén los pies en la línea, eso es, y exhala, 2, y me quedo, eso es, esta es la parte en la que puedo cambiar acá, o puedo retarme un poco más si tengo la estabilidad. Inhala profundo y al exhalar abres. Inhala, extiende y exhala, flexiona. Vamos, cierro, abro, extiendo, flexiono. Inhala, exhala, inhala y exhala. Vamos, 3 últimas. Y exhala, grande, y exhala. 2, mantén los pies arriba y exhala. Y la última, en esta sí me quedo. Vamos, todo apunta hacia arriba. Inhala profundo y al exhalar, va. Parte final, con apoyo de brazo. Los pies vuelven arriba. Entonces, abre para comenzar acá. Junta rodillas.
y separa pies. Y luego separa pies, junta rodillas. Es sencillo. 8. Eso es. 7. Respira. 6. Estabiliza. 5. 4. 3. Vamos, 2. Y la última. Perfecto, descansamos. Te vuelves a sentar. Muy bien, chicos, chicas allá en casa. Nuestra secuencia final. Vamos a trabajar la shusha y toda la fuerza del control del pecho y los hombros, espalda alta. Préstale mucha atención a los ángulos. Pon tus piernas atrás y las rodillas apoyadas. Inhala, bajando hasta la mitad. Y al exhalar, sube controlado. Mano izquierda, mano derecha. Y luego alternamos. Inhala, baja. Y exhala, sube. Mano derecha, mano izquierda. Y vuelves a bajar. Inhala. Y exhala. Exhala. Ahora, quienes se puedan retar, plancha como tal. Inhala hasta la mitad. Y luego separa. Separa. Vamos, tres más. Ahí. Y exhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Exhala. Ya se siente. Apoya rodillas si es necesario. Muy bien. Vamos, descansa atrás. Caderas hacia talones. Manos hacia tobillos. Respira. Muy bien. Vuelvo. Brazos al frente. Una de mis piernas al frente. La que quiera. Para estirar. Empujo la pelvis. Que la rodilla quede en la línea del talón. Evita siempre eso. Es una flexión profunda. No te va a doler, no te va a maltratar, pero si la haces muchas veces, se va a sentir incómodo. Se va a desgastar la articulación gradualmente. Inhala grande. Y al exhalar, postura de perro. Vamos, ajusta los pies atrás. Cambio. En otro pie, entre tus manos. Si no te llega, le ayudas a ubicar. Y de nuevo, empujo la pelvis al frente. Llevo mis hombros hacia atrás. Y si puedo largo el cuello, eso lo respira. Muy bien. Vuelves, palmas firmes. Vamos, talones atrás. Respira. Muy bien. Pierna derecha. Arriba, ¿desde dónde estás? Y ubica la rodilla entre tus manos. Te vas a intentar sentar. Si no puedes sentarte, flexiona la pierna, la de atrás. Bajas palma, con la cabeza. La idea es que te pueda relajar. Y descomprimas esos músculos que hoy trabajamos. Vamos, respira suave. Regresa al perro. Una última vez. Y vamos con la pierna izquierda arriba. Mírala. En especial, sigue empujando con las manos. Y el talón que tienes abajo se acerca al suelo. Toma ahí. Y exhala, rodilla entre las manos. Descarga suavemente. Mira si te puedes sentar. Si no, flexiona atrás. Inhala profundo y exhala, palmas, codos, respira. Muy bien, ahora te sientas. Vamos lentamente, trae la pierna que está atrás. Hombro libre, círculos hacia atrás. Y presta mucha atención. Brazos entrelazados.
miras hacia el otro lado. Regresa al centro. Miras hacia acá. Centro. Ahora hacia arriba, toma aire. Y lo suelta abajo. Perfecto. Libera brazos, hombros y ahora lateral. Ahora la cabeza hacia el hombro. Siente el peso del brazo. No hay que alar. Simplemente activa el centro y relaja musculatura facial. Vuelve, lento, hombros libres. Ahora baja al lado izquierdo. Insiste, digo, esa zona abdominal hacia adentro. Y relaja el torso. Toma aire. Y exhalando, vuelve. Muchas gracias por practicar hoy conmigo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, arroba Club Bodytech y arroba Juan Pablo Yoga. Allí quedan todos estos videos para que los practiques en el momento que quieras. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión.